buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias en la mañana de hoy para acompañarnos en esta exquisita actividad y donde nos encontramos ubicados en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera en el Viejo San Juan, que es uno de los espacios teatrales más antiguos de la isla y el mismo abrió sus puertas en el 1832. Y en la mañana de hoy vamos a estar sintonizados en vivo por Facebook, YouTube y Vimeo en el canal de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que así que ustedes pueden enviar los informes a sus distintos familiares para que puedan observarnos desde sus hogares en estas plataformas. Y al iniciar les recordamos a cada uno de ustedes, por favor, poner sus celulares a vibrar para que podamos observar y estar pendiente a lo que va a estar pasando aquí en esta mañana. Y a nombre del señor presidente de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Rafael Tatito Hernández Montañez, y del señor representante Luis Narmito Ortiz Lugo, le damos la más cordial bienvenida al colectivo de baile Al Son de Mi Tierra, donde destacadas academias de baile del distrito número 30, que componen los pueblos de Arroyo, Guayama, Salinas y Santa Isabel, estarán participando y vamos a disfrutar de este talento de esta zona, de estos cuatro municipios que estarán participando junto a nosotros, de Arroyo, Guayama, Salinas y Santa Isabel. El colectivo de baile Al Son de Mi Tierra nace de la solicitud de muchos de ustedes, los jóvenes y de los que están participando, y la preocupación que le llevaron al señor representante, y vamos a iniciar dándole un fuerte aplauso a todos estos participantes que van a estar compartiendo con nosotros en la mañana de hoy. Y queremos reconocer ya la presencia que está con nosotros el senador Albert Torres. Bienvenido, señor senador. Y queremos reconocer también que ya está con nosotros y en el transcurso del día vamos a tener muchos invitados que van a estar participando la directora escolar municipal del municipio de Guayama, Liduvina López Vive, que ya está con nosotros, que ella es una proponente extraordinaria del arte y de la cultura. Y es un placer para nosotros compartir con ella. Y en estos momentos vamos a escuchar a la persona que ha hecho posible que todos estemos aquí en esta mañana junto a su personal, tanto la oficina de distrito como la oficina en el Capitolio de Puerto Rico. Hemos estado aquí junto a la oficina de protocolo de la Cámara trabajando, llevando los ensayos que hemos tenido. Hemos disfrutado la participación que hemos llevado en estos ensayos con cada uno de los talentos de estos 9 grupos que van a estar participando en la mañana de hoy, y que nuestro representante de distrito muy bien no ha escatimado en esfuerzos y en fondo para que todos ustedes pudieran venir desde el área sur a participar en este extraordinario Teatro Tapia y Rivera, para que pudieran ellos exponer esos talentos. Vamos a recibir como él se lo merece y con ese aplauso de ustedes, nuestro representante Luis Narmito Ortiz Lugo. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un privilegio estar en la mañana de hoy aquí. Primero que nada, tengo que reconocer a nuestro presidente de la Cámara, ¿verdad?, que desde el primer momento que tocamos la puerta nos dijo que sí. De igual manera, al amigo alcalde de San Juan, Miguel Romero, que no titubeó al momento de la llamada ofrecer, ¿verdad?, estas facilidades históricas para que es de, ¿verdad?, del municipio de San Juan, y historia para todo Puerto Rico. A todo el personal de mi oficina, de la Cámara de Representantes, que bien afín, ¿verdad? Igual a los distintos directores y líderes de los distintos grupos en todo mi distrito, y a los padres, que hacen posible esto. Y la idea
nace realmente, ¿verdad? ¿Por qué los nuestros de Guayama no pueden venir a las tablas, como dicen por ahí, del Teatro Tapia? Pues sí se puede, sí se puede. Y uno como legislador tiene que abrir puentes para que las cosas se den. Y por eso es que estamos aquí hoy. Yo espero que los muchachos se lo disfruten. Igualmente los padres viendo, ¿verdad?, a su retoño disfrutarse y bailar y exponer su arte en la mañana de hoy y tarde, ¿verdad? Y los niños de los campamentos que están por ahí también, que se lo disfruten, que eso es parte, ¿verdad?, del entretenimiento con el campamento de verano. Y tener esta actividad aquí, qué bueno, qué bueno. Yo le tengo un mensajito por aquí corto. Este evento que hemos titulado Al Son de Mi Tierra es una muestra de lo agradecido que está el país por la pasión y esfuerzo con lo que cada uno de ustedes lucha para poner en alto el nombre de Puerto Rico y sus comunidades. Ustedes me hacen sentir profundamente honrado de ser su representante. Dedicarse al arte no es tarea fácil, requiere compromiso, disciplina, entrega y sacrificio. Tristemente, casi siempre se realiza con limitados recursos. La grandeza de cada uno de ustedes en el baile y en el canto le hace brillar. Les invito a continuar su lucha diaria para cosechar grandes triunfos. Comparto su sueño, les garantizo que pueden contar con este servidor y con esta Cámara de Representantes en las buenas y en las malas, como dice este servidor. Su representante, Luis Ortiz Nalmito, espero que se lo disfrute. Dios me lo bendiga a todos. ¡Au! Al son de mi tierra. En estos momentos vamos a iniciar con la presentación de los grupos que estarán participando como parte del colectivo de baile Al Son de Mi Tierra. Y en el inicio de cada presentación vamos a estar leyendo la biografía de cada uno de estos grupos. Y ahora vamos a iniciar con Ballet Folclórico de Guayama y grupo Con Mi Verso y Mi Tambor, donde van a estar llevando esas dos interpretaciones. En el 2009, la fundadora del grupo tuvo que salir de su pueblo natal e irse a vivir a la capital. Debido a ello, el grupo decidió pasar la dirección al señor José Guillermo Mojica Colón, quien fue integrante del grupo desde el año 96. Hace 3 años comenzó una nueva etapa del Ballet Folclórico Guayama, donde muchos de los integrantes originales volvieron a unirse, ya casi todos profesionales. Algunos estaban casados, algunos tenían hijos o sobrinos a quienes integraron al grupo. Esto se hizo con la intención de hacer un reencuentro donde pudieran recordar todo su trabajo como bailarines, recordar anécdotas y sembrar esa semilla del folclore en sus hijos, sobrinos y amistades, para así retomar y mantener vivo por siempre el grupo Ballet Folclórico Guayama, con la dirección coreográfica de la señora Mirelis Valentín Morales, quien ha pertenecido al grupo desde sus inicios. Y también estará como parte con el grupo Con Mi Verso y Mi Tambor. El grupo Con Mi Verso y Mi Tambor fue fundado por la gestora cultural Nora Cruz Roque en el 2009, mientras ofrecía clases en el Colegio La Inmaculada de Santurce. El concepto pretendía llevar el mensaje de respeto hacia la raza humana a través de la poesía del libro de su autora, Verso y Tambor, con una presentación bailable. Varios años después, ya en el pueblo de Guayama, se oficializa el grupo e integra tambores y bailadores de bomba para declamar sus poemas y sus canciones de concientización. Hoy día, el grupo se compone de hermanos, hijos, nietos, yerna y cuñada, convirtiéndose en un grupo familiar al que se le ha puesto el nombre Con Mi Verso y Con Mi Tambor. El grupo participa de festivales dentro y fuera de Guayama. Forma parte del elenco de la Fiesta Boricua en Chicago, fiesta a la que llevan su presentación todos los años.
El grupo ha llevado su verso a casi todos los festivales en Puerto Rico y también lo han llevado a varios países del exterior, como Estados Unidos, Islas Vírgenes, Cuba, República Dominicana y Colombia. Iniciamos con el ballet folclórico Guayama y grupo con mi verso y mi tambor. Ay, lo le lo lai, le 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 lo le lo lai. Ay, lo le lo lai, le 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 lo le lo lai. Ay, lo le lo lai, yo soy caribeña. Pues yo soy la plena, plena boriqueña. Ay, lo le lo lai, yo soy caribeña. Pues yo soy la plena, plena boriqueña. Me bailan los mayombe, yo soy boriqueña. Me bailan los ayala, me bailan los cepeda. Me bailan los mayombe, yo soy boriqueña. Rayala que nació en Medellín, ahí junto con esta plena canto a la serranía, a don Castro Rayala que nació en Medellín. Yo soy la plena, plena boriqueña. Oh.
con mi verso y con mi tambor. Vale que me quieras aún sin compromiso, vale que me quieras aún sin compromiso. Tú me llamas bruja y yo te doy mi hechizo. Tú me llamas bruja y yo te doy mi hechizo. Vale que me quieras aún sin compromiso, vale que me quieras aún sin compromiso. Me tildaste bruja, me describes bien, puedo arrodillarte y bendecirte. Tú me llamas bruja y yo te doy mi hechizo. Tú me llamas bruja.
Mucho respeto del grupo Bomba con Bulla de Ibelis, también del pueblo de Guayama. ¡Ae, pa Guayama, a Puente Jobo le canto bomba! ¡Ae, pa Guayama, a Puente Jobo le canto bomba! ¡Le canto bomba, oye a Guayama, a mi pueblo! Juan Díaz, son mis abuelos que murieron.
A Epa Guayama, a Puente Jobo le canto bomba. Guayama. Nuevamente, muchas gracias. Como parte de estas primeras interpretaciones del ballet folclórico de Guayama y del grupo Con mi verso y mi tambor, y ya aquellos que están sintonizados a el canal de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en vivo por Facebook, YouTube y Vimeo, nos encontramos en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera en el Viejo San Juan, como parte de la actividad Al Son de mi Tierra, colectivo de baile. Y las siguientes interpretaciones estarán a cargo de Sabor y Pasos. El grupo Sabor y Pasos nació en el 9 de diciembre del 2018, luego de que el huracán María azotara al país. Para el corazón de nuestra fundadora, Kaira Moret Rodríguez, era muy importante dar clases de baile gratis para el disfrute de las personas y para que pudiesen despejar su mente un rato por la difícil situación que todos atravesaban. Sabor y Pasos comenzó con clases de pasos libres de salsa para el disfrute de los adultos. Meses después, comenzó el anhelado Salsa Kids para extender las clases gratis a los niños. Ahora, Sabor y Pasos cuenta con un extenso currículo de baile en el cual se enseña salsa 1, salsa 2, cha-cha-cha, guajira, pasos libres, bachata, salsa para niños y rueda de casino con programas de coreografía básica, intermedia y avanzada. Enviamos un saludo a la señora Alma Rodríguez López, madre de la directora, por quien estamos pidiendo todos por su salud. Kaira Moret es maestra de profesión y trabaja en los programas de Gestal del municipio de Guayama. Y ahora con ustedes les corresponde en la segunda presentación Sabor y Pasos. La niña. Noto tremenda intriga con mi color.
casi bronceadita, 5 de sol. La envidia no mata, pero mortifica. Que yo no tengo la culpa de haber nacido mulatica. Mulatica, qué bonita. Mulatica, ay, qué rica. Tiene la carita bonita. Esa es la raza que le explica. Mulatica, mulatica. Mulatica, ay, qué rica. Tiene la carita bonita. Esa es la raza que le explica. Esa mujer la quiero tanto. Esa mujer la quiero tanto. Es hermosa, es un encanto. Es hermosa, es un encanto. Enamorado, 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 enamorado de ti. Ataca la silla, cae. Ataca la silla, cae. Ataca la silla, cae. Ataca la. Morena, ven, ven donde vi. 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 Que confesar que tú me gustas un poco más. Y también me pierdo solo en tu mirar. Que cuando te tengo no me falta nada. Tengo razones para decirte que el amor de mi vida eres tú. Y en tu corazón bien fácil yo puedo perder. Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentre. Esta noche está puesta para nosotros. Prepárense, caballero, que aquí se vino a gozar. Tú hubieras quedado en la casa si no viniste a bailar. Te traje esta suma y resta pa' ver si sabes contar. Y cógele bien el ritmo pa' que no pierda el compás. Y 20 más 2 son 22. 30 más 4 son 34. 50 más 3 53. Yo pongo la salsa y la baila usted. 80 más 81, 90 más 6, 96. Si se pone bravo, échalo pa'l lado. Y ven tú también que cabemos 100. Bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo, vaya. Si tú no bailas, no juego más. Ven que bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo, vaya. Si tú no bailas, no canto más. Ve como es, chévere. Cogí vestico pa' que mueva los pies. Oye, te cogió la salsa con el 1, 2, 3. Tú lo sumaste, yo lo multipliqué. Echando humo desde el desayuno sabroso. Pa' que baile todo con el 1. Salsita de la buena pa' tu consumo. Todo el mundo suena como nosotros ninguno. Bailando. Invento y en micha llegando. Bailando. Y en party se está calentando. Bailando. Brillando, así es que ando. Bailando. Yo esta vez te maté con el mambo. Bailando, bailando, que yo te entiendo. Bailando, échalo malo, vaya. Si tú no bailas, no juego malo. Que bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo, vaya. Si tú no bailas, no canto más. Tiene sabor, tiene clave, chin de azúcar y sal. Si te dice que no sabe, mejor que aprenda a bailar. Esto lleva sentimiento, sabrosura del solar. Muchas gracias la participación de Sabor y Pasos. Y en estos momentos, señoras y señores, vamos a iniciar con la presentación
de Tablas Art Studio. La Academia de Baile Tablas Art Studio fue fundada en 2017 por su director Aren Soto Lebrón, quien ha desarrollado de manera innata parte de su bagaje profesional en las distintas facetas del arte, en campos como del diseño de modas, teatro, pintura, dibujo, canto, baile, maquillaje, entre otros, con una visión dirigida a capacitar y formar talentos del área sur para que puedan exponer sus talentos y habilidades en grandes escenarios. Actualmente, Tablas Art Studio cuenta con una matrícula de 50 estudiantes entre las edades de 3 años en adelante. Tablas ha participado en varios eventos y escenarios, tanto dentro como fuera de Puerto Rico. Estos incluyen eventos como Generación y San Juan Beauty Show, World Salsa Summit, Juventud Vibra, Juventud Viva y Disney Spring, y en escenarios como en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y en el Centro de Bellas Artes de Ada Meish Sayas en Juadadía y el Centro de Bellas Artes Dr. Aguedo Mojica, entre otros. El grupo ha colaborado con grandes artistas como Manny Manuel. También ha creado adaptaciones de las siguientes producciones: el musical de Lion King, Aladino y La Sirenita, la cual está próxima a ser presentada y donde el canto y el baile y la actuación se unen en un mismo escenario. El director es ayudante especial de la Oficina de Turismo del Municipio Autónomo de Guayama, Tablas Art Studio. Me. Loyalty to wishes three. Excuse me, boy, where's your boss? Help me out here, where's your boss? Hello. Never had a friend. Like me. You ain't never had a friend like me. No. I am not
a giant. I am a genie. There's a difference. I'm your master. You don't know who I am. Sweet man. None of that ringing a bell. Your pocket full of big bump, a big girl, go and broke it all. Me get y'all, make y'all get y'all. Y'all tell y'all to be too, too tall. Macho, mami, eso muy bien. Can you warn me before you do that? Oh, you'll get used to it. Right. So, what are you gonna wish? Oh, I haven't thought about that. You really are not that guy. But there is something. Uh-oh. Seen that face before. Who is she? Who's the girl? She's a princess. Oh, aren't they all? Well, I already told you I can't make anyone love anyone, so... No, we had a connection. She is smart and kind and so beautiful. But she has to marry a... Hey, can you make me a prince? Genie, I wish to become a prince. Back up, boy. I need some room to work. I'm about to fabulize you. Woo-hoo! Genie? Hey, you, let us through, it's a brand new star. Oh, come be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes, ring bells, bang the drums. You're gonna love this guy, Prince Ali. Fabulous he, Ali Ababwa. Show some respect, boy, genuflect. Down on one knee. Now try your best to stay calm. Brush up your Friday salon. Then come and meet a spectacular coterie. Prince Ali, Prince Ali, Prince Ali. We're ready for you. We're not going till you go. You can do it. Here it is. Prince Ali. Pleasure to welcome you to Agrabah, Prince Ali. You will get the chance to speak again. We hope you can join us tonight when we celebrate our I'm not afraid to
offensive. You. No, 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 no. A moment with you. A moment. That's not... Are you suggesting I'm for sale? Come on.
Hermosas interpretaciones de Tabla al Estudio. La verdad que en la mañana de hoy, desde este Teatro Tapia y Rivera, estamos disfrutando unos exponentes, unos artistas, al igual que el grupo de coreógrafos, sus directores, que con mucho cariño y amor desde el área sur de Puerto Rico nos están brindando tanto talento y la emoción de que ustedes pudieran participar, todos los familiares, amistades que vienen de estos pueblos, a ser parte como algo histórico en sus mentes y en sus corazones para guardarlo como un recuerdo, recordándoles que estamos en vivo en la página de la Cámara de Representantes y después cuando lleguen a sus hogares pueden buscar la misma y compartirlo porque van a estar por muchos años estas interpretaciones desde esa página. Y las próximas interpretaciones les corresponden a Dancer of Isadora. La Academia Dancer of Isadora se fundó el 15 de agosto del 2015 en Guayama, Puerto Rico. Esta nace del deseo de los ex alumnos de la Academia Isadora Dance Studio, encabezados por Yanier Melero Torres, mejor conocida como Miss Gigi, de continuar con el legado de su fundadora, la señora Elsa Gali, maestra de maestra. Y cuando se habla de baile en el pueblo de Guayama y en todo el área sur, hay que mencionar su nombre. Nuestra academia ofrece clases de ballet, jazz, hip hop y salsa y cuentan con una matrícula de 80 estudiantes. La prioridad es proporcionarle a los estudiantes una educación y unos programas de baile de calidad en un ambiente amigable y familiar, para así fomentar su bienestar físico, emocional e intelectual. Las enseñanzas promueven la autoconfianza, el respeto, la disciplina y el aprecio para los estudiantes a través de la danza. Con ustedes, Dancer of Isadora. Thought I couldn't breathe without you, I'm inhaling. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't last without you, but I'm
to me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. So me better work, 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 work. When you walk a line, 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 line. I'm in the cafe, my tat, tat, tat. Drive me, I desert you. No time to have you lurking. Muchas gracias. La participación, Dancer of Isadora. Y como parte de estas actividades que estamos llevando aquí y con estos grandes bailarines, vamos a tener la próxima participación de Saboriqué Dance Studio. La Academia de Baile Saboriqué Dance Studio abrió sus puertas en febrero del 2002 con el nombre de Corps de Dance Company en el pueblo grato de Arroyo. Nuestro lema es: desarrollamos niños sin utilizar sustancias que dañen su cuerpo o mente. La Academia presta servicios a la comunidad de Arroyo y las áreas limítrofes. La población a la que sirven incluye niños y niñas desde los 3 años, adolescentes, adultos y hasta personas de la tercera edad. Para el año 2020 cambiaron de nombre a Saboriqué Dance Studio, para así incursionar en diferentes eventos nacionales e internacionales en el género e incluyeron un nuevo elemento de nuestra cultura, las clases de bomba. Ese grupo se llama Taller Bomba con Conciencia. Y atrajo una buena población de la comunidad. Hoy día, la academia ofrece clases de ballet clásico, jazz, hip hop, salsa y bomba. Les gusta participar en actividades que ayudan a los estudiantes al desarrollo de su vida personal y profesional. La academia ha viajado a representar a Arroyo y a Puerto Rico en varios eventos y actividades. En julio del 2010 viajaron a un evento en Orlando, Florida. En el mismo deleitaron a todos los presentes. En el año 2011 hasta el presente han participado de distintos congresos y festivales de salsa en todo Puerto Rico. En el 2015 llevaron varios competidores y exhibiciones de bailes al Congreso de Nueva York. En enero del 2023 tuvieron la dicha de presentarse en el distrito T-Mobile, en el evento La Sanse Vives, siendo esta presentación un éxito rotundo. Con ustedes, Saboriqué Dance Studio. Pero Ave María, qué calor. Para el evento, Ave María, que Timbala ya está en la calle y ve
como vengo. Que se mueva, que cuando llueva
Continuamos como parte de esta actividad en la mañana de hoy desde el Teatro Alejandro Tapia y Rivera. Para aquellos que nos están sintonizando en vivo por Facebook, YouTube y Vimeo, en el canal de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en el colectivo de baile Al Son de Mi Tierra. Y en estos momentos, señoras y señores, le va a corresponder en la próxima presentación Feel the Beat. En el mes de agosto del 2022 comenzaron un proyecto que tenía como propósito prepararle a solistas coreografías para sus competencias de baile. La primera solista participó en el Festival del Hip Hop auspiciado por el Departamento de Recreación y Deportes en el mes de septiembre del 2022, obteniendo el tercer lugar en la categoría solista juvenil. En octubre del mismo año se unieron tres bailarines más, quienes compitieron en el evento de salsa clásica del Departamento de Recreación y Deportes, obteniendo el segundo lugar en la categoría solista adulto masculino. En diciembre del 2022 fundaron oficialmente el grupo Feel the Beat, localizado en el pueblo de Arroyo, un grupo que ofrece entrenamiento a niños y niñas desde los 6 años, a jóvenes y adultos en las áreas de ballet, jazz, salsa, hip hop, urbano, afrodance, lírica, contemporáneo, street jazz y teatro musical. Turn away from me. He's holding back, he's hiding. But what? I can't decide. Why won't he be the king I know is? The king I see inside. Can you feel the love tonight? We needn't look too far. See. Everything we see, I am into.
Gracias nuevamente a Tablas al Estudio por esas interpretaciones. Definitivamente no hay nada que envidiarle a Disney Spring, a Disneylandia, ni a las producciones esas, porque aquí, desde el área sur de Puerto Rico, y más cuando uno es padre y abuelo, haber tenido a las nietas aquí disfrutando de este hermoso espectáculo que verdaderamente, nuevamente, Nalmito, gracias, junto al señor presidente de la Cámara, darnos esta oportunidad de disfrutar y los que nos están llevando desde la página de la Cámara, porque verdaderamente ayer disfruté los dos ensayos, pero hoy ha sido algo sumamente extraordinario. Y como todo tiene su final, pues ya vamos con la última interpretación, con la Corporación Brujas del Caribe y Banda de Guayama. La Corporación Brujas del Caribe y Banda de Guayama es una corporación sin fines de lucro fundada el 12 de septiembre del 2011 en Guayama. Su director es el señor Pablo Castoire Rosa y el subdirector es el señor Jonathan de Jesús y tiene 35 miembros. Este grupo de batuteras se dedica a resaltar la cultura y tradiciones puertorriqueñas e internacionales. El grupo se enfoca en trabajar con la juventud de Guayama, con el propósito de rescatar a los jóvenes del ocio y las calles y así lograr minimizar el impacto y dependencia de la tecnología. Tenemos como fin crear los espacios de distracción mediante estrategias tales como las dinámicas anímicas, el trabajo en equipo y la motivación, la disciplina y los talleres educativos. El nombre de las Brujas del Caribe fue inspirada en la película Los Piratas de Caribbean con la adaptación del cognomento cultural de Guayama, conocida como la Ciudad Bruja. Nuestro grupo se abre paso en Guayama, siendo actualmente el único grupo de batuteras activos en Guayama y toda la zona este de nuestra bella isla del Encanto. Al presente también reciben jóvenes de otros pueblos de la isla, como Santa Isabel, Salinas, Arroyo, Patilla y Maunabo, entre las edades de 7 años en adelante. Han tenido el privilegio de ser la escolta oficial del abanderamiento de la delegación olímpica puertorriqueña en los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá, en el año del 2015. Con ustedes, la Corporación Brujas del Caribe y Banda de Guayama.
De esta forma, señoras y señores, al pasar estas dos horas viendo estas interpretaciones, verdaderamente nos llena de mucho regocijo y de alegría haber estado participando junto a estos grupos que hoy han mostrado su talento. Y como parte de las actividades, antes de finalizar esta hermosa actividad, el señor representante Narmito Ortiz ha llevado como parte de los mismos para reconocer en la mañana de hoy a los gestores culturales con una moción que la misma él presentara en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y que la misma fuera aprobada por unanimidad para estos gestores que han estado participando con nosotros para preservar el legado artístico nacional. Es vital, se ha ofrecido una oportunidad única para mostrar al país los colores, cultura y tradiciones de nuestra zona. El Distrito Representativo número 30, compuesto por los pueblos de Arroyo, Guayama, Salina y Santa Isabel, preserva con orgullo la aportación artística y cultural de Don Tite Curet Alonso y Luis Pález Mato, glorias de nuestro país y referentes nacionales. Hoy compartiremos con el resto de nuestra nación el talento de bailarines, cantantes y músicos mediante la celebración del colectivo de baile al son de mi tierra. Además, reconocemos que su labor de enriquecer y promocionar el desarrollo de las artes entre las futuras generaciones es digno de admiración y reconocimiento. La Cámara de Representantes reconoce a cada una de estas personas quienes han sido gestores culturales y han dedicado su vida a la preservación de nuestras bellas artes. Por su excelente desempeño dentro y fuera del ámbito cultural, reconocemos su valía para que así conste, firmo, extiendo y sello la presente San Juan, Puerto Rico, 20 de junio, Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara, licenciado Javier Gómez Cruz, secretario de la Cámara de Representantes. Vamos a pedirle al señor representante, al señor presidente de la Cámara, para que pase junto a nosotros para estas cinco personas que le vamos a hacer entrega y vamos a invitar para que ya pase con nosotros a Mirelis Valentín Morales. También invitamos a Nora y Amaro Cruz y va a ser su sobrina Carelis Amaro Torres quien estará recibiendo la misma. No pudo estar presente con nosotros Carmen N. Vázquez Cintrón. Y Nora Cruz, su hijo Eli Magdiel Amaro Cruz, estará recibiendo. Vamos a pedirle también al señor José Guillermo Mojica Colón para que todos pasen al frente y hacer la entrega de la misma. Mientras Mirelli se une con nosotros y de Nora Carelis, Carmen que no está, Eli Magdiel Amaro Cruz, que es el hijo de Nora, y José Guillermo Mojica, también tenemos una sorpresa en esta mañana. Como parte de estos reconocimientos que se estarán otorgando esta moción que fue aprobada en el cuerpo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y que también hace reconocimiento a un joven que fue el que llevó la voz cantante, fue el que se acercó al señor representante Luis Narmito Ortiz y le llevó una preocupación de que él entendía que era menester, que era importante, que también él como representante buscara y se le diera la oportunidad a cada uno de estos grandes artistas que han estado participando aquí en esta mañana, todos estos jóvenes de estos nueve grupos, y le estuvo explicando a él el porqué. ¿Pueden pasar por aquí, señor representante? Tráelo a Tato Mirelli. Tú vas a bailar. Pues vamos a continuar con el espectáculo y ahí sigue bailando. Y como parte, ya viene Mirelis, Nora, Eli Magdiel, José Guillermo
Y vamos a invitar también, el cual voy a estar leyendo una biografía, vamos a invitar a Jean Dariel Santiago del Valle. Jean Dariel Santiago. Jean Dariel Santiago del Valle, Yendi, nació, ya Yendi está por aquí, ¿verdad? Todavía José Guillermo. Bueno, vamos a bailar, dale. Está con nosotros, como parte de quien van a estar haciendo la entrega, la vicepresidenta del Senado, Mariali González, la directora de turismo del municipio de Guayama, Joyce Martínez, representando al señor alcalde, O'Brien Vázquez, y también contamos con la presencia del senador Héctor Santiago Torres, que estará como parte de los que para ir entregando cada una de estas mociones, y estamos esperando a Yendi, porque, ¿dónde está Yendi? Yendi, adelante. Jean Dariel Santiago del Valle Yendi, nació el 15 de diciembre del 2005 en la hermosa ciudad de Guayama, tiene 17 años de edad, sus padres son Jorge Santiago Burgos y Enid M. del Valle Lebrón. Yendi es el bebé de toda la familia. Tiene 4 hermanos mayores, Sharon, Raúl, Jorgito y Sheila. Cursó todos sus grados académicos en el Colegio Católico San Antonio de Guayama. Desde muy pequeño le encantaba estudiar, ver programas educativos en inglés, cantar, bailar, hacer sus dibujos en pintura y en plastilina. Estudiante de excelencia académica desde prekinder hasta cuarto año, obtuvo una de las puntuaciones más altas en el College Board y tomó el examen del Army solo por curiosidad y lo aprobó. Un joven muy polifacético, representó a su colegio en oratorias, obteniendo siempre premios de primer, segundo y tercer lugar. Posee excelente destreza de comunicación y defiende sus derechos de manera muy respetuosa, pero con mucha firmeza. Formó parte del club de declamación del colegio, lo que le fascina, y participó en competencias de deletreo en inglés y español, donde también obtuvo premios. Fue estudiante de Adagio School of Dance de Guayama por espacio de 3 años, donde finalizó recientemente para poder dedicarse de lleno a sus estudios universitarios. En Adagio School y en representación de su hermoso pueblo de Guayama, participó de grandes competencias donde obtuvo todas primeros y segundos lugares en hip hop y jazz. Además, en su poco tiempo libre, hace sus presentaciones de baile con el grupo The Chosen, también en Guayama. Jean Dariel se graduó el 29 de mayo del 2023 y fue el presidente de su clase Descendants 2023. Fue aceptado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, donde tiene planificado obtener un bachillerato en artes con concentración en psicología, mientras luego que se establezca bien en sus estudios, continuará tomando clases de salsa, el cual es el género que más le apasiona para bailar. Y Yendi fue la persona que fue el promotor al acercarse al señor representante Nalmito Ortiz y traerle estas ideas para que entonces pudiéramos tener hoy estas hermosas presentaciones que siempre vamos a llevar siempre presentes. Y vamos a iniciar con la entrega de la moción, señor representante, con cada uno de los invitados, iniciando con Jean Dariel Santiago del Valle. Al igual que las mociones de estaremos entregando también a Mirelis Valentín Morales. ¡Gati, te amo!
a Mireli Valentín Morales. Después tendremos la entrega para Nora y Amaro, y su sobrina Carelis Amaro Torres la estará recibiendo. Y no está con nosotros Carmen Vázquez. Eli Magdiel Amaro Cruz es el hijo de Nora Cruz. Y la de José Guillermo Mojica, que continuarán junto a ellos haciendo la entrega. Y vamos a ir solicitándole a todos los grupos que participaron con nosotros, la persona que tiene a cargo cada uno de ellos, para que venga en representación a los grupos aquí junto a nosotros a la tarima, para hacer la entrega también del señor representante, tanto de los obsequios que tenemos para ellos. E iniciamos con el ballet folclórico de Guayama, para que ella vaya subiendo, y su representante, el grupo Con Mi Verso y Mi Tambor, Tablas Studio, Dancers of Isadora, Saboriquet Dance Studio, Feel the Beat, The Chosen, que se pueden quedar por aquí, se unen con ellos, Tablas Studio y la corporación Brujas del Caribe y su banda. Aquí en estos momentos, el señor representante, vamos a pedirle a este grupo, tanto a la izquierda, pueden moverse para esta área, así se van planificando. Tenemos a Tami por aquí para llevar las fotos y el video que estamos llevando, que aún continuamos, pues en vivo por Facebook, YouTube y Vimeo en el canal de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Y ya están cada uno de los directores de cada uno de la representación del Ballet Folclórico de Guayama, el grupo Con Mi Verso y Mi Tambor, Tablas Art Studio, Dancers of Isadora, Saboriquet Dance Studio, Feel the Beat, The Chosen, Tablas Art Studio, nuevamente bajo Lion King, y Corporación Brujas del Caribe y su banda. Y como parte de lo que se ha venido realizando, hay que reconocer también a la regidora del Sagrado Corazón, a Mayrelis Escobar, que fue parte también de este montaje. Pero queremos traer aquí al podio una persona que ha estado durante toda esta semana, ha estado muy presente, con una responsabilidad enorme de unir a todos estos grupos. Él ha estado en todos los momentos presente, estuvo en todos los ensayos, amaneció aquí temprano, le toca irse tarde cuando estos grupos ya estén, y por la representación que él ha hecho, por el esfuerzo que él ha llevado para que esto pudiera correr con el entusiasmo, con el éxito que hemos tenido, vamos a pedirle a José Guillermo Mojica Colón para que nos lleve unas palabras en estos momentos. Les agradezco a todos por estar aquí. Les agradezco a los grupos de baile que representan el Distrito 30. Fuerte el aplauso para ustedes, porque ustedes realmente son la inspiración de continuar haciendo arte. Gracias a cada director, a cada bailarín, a cada padre que apoya, que eso es bien importante, el apoyo de los padres, porque sin ustedes estos jóvenes no tuvieran una guía para llegar. Gracias Luis R. Nalmito Ortiz, mi querido Narmo, porque nunca tienes un no para mí. Personas como tú no son servidores porque son políticos, son servidores porque son de corazón. Y eso en el pueblo de Guayama, Arroyo, Salinas, Santa Isabel y en todo Puerto Rico se sabe, porque tú ayudas a todo el mundo sin mirar colores, sin mirar partidos, sin mirar nada. Sabes que estoy eternamente agradecido contigo. Gracias al presidente de la Cámara también, a Rafael Tatito Hernández, porque esto es posible gracias a él también. Quiero agradecerle a todos los empleados de la Cámara, ya sea protocolo, prensa, imprenta, a todos los que pusieron la mano, ¿verdad?, para que esto se pudiera lograr.
y sobre todo a los empleados de la oficina del Distrito 30 y del Capitolio de Nalmito, porque sin ustedes realmente esto no se hace. Muchas veces ustedes son la cara cuando el representante no puede estar, porque pues en muchos lugares lo solicitan y él no puede estar. Fuerte el aplauso para ellos. Quiero agradecerle, Mikey, gracias por llevar esto también. La primera dama de del Distrito 30. Gracias, Judy. A la nieta, a la hija, al hijo, a todo el mundo. Ok, gracias, mami, como siempre, por estar aquí. Tata, gracias por estar aquí. Quiero darle las gracias a una persona muy especial, y es Farah. Farah, desde que nosotros fuimos al Capitolio, Farah se interesó por ayudarnos, se preocupó por las palabras de Yandariel junto a Nalmo. Yandariel es un joven que para mí es inspiración a la corta edad que tiene. Tienes mi admiración como bailarín, y eso es gracias a esa señora que está ahí, a su papá y a todos los que son de su familia. Tengo que dar un agradecimiento súper, súper importante a dos personas, y es a Nora Cruz, que no está aquí, y a Noriliana Amaro Cruz, que son las que formaron a este servidor en cuanto a lo que es baile y el arte. Esa familia que vemos ahí es una familia que en Guayama tenemos que mencionarla, porque la familia Amaro Cruz son cultura. Son cultura, y donde quiera que me pare voy a decir gracias, porque desde pequeño empecé con ustedes. Y ver el crecimiento de Carelis y Ellison como artista para mí es bien importante. Otro detalle, Mirelis Valentín, a quien también se le reconoció hoy, es la perfección en el baile. Y cuando digo perfección en el baile es porque baila de todos los ritmos. Por ahí tenemos muchas, Laura Lorraine, tenemos a Gigi, tenemos a muchas. Pero hablo de quien fue mi compañera de baile desde que éramos chiquitos. Mirelis Valentín, gracias por lo que haces, no solo en Puerto Rico, sino también cuando te vas fuera a vivir, ya sea en Corea, en Texas, en donde sea, llevan nuestra cultura. Y eso es bien bonito. Ha formado grupos de baile afuera, de cultura puertorriqueña, con gente que no es puertorriqueña. Así que, Roderick, Tom, Kyra, Phil David, Pablo, bueno, Jonathan, todos, gracias de verdad. Sin ustedes esto no es posible. Tenemos que seguir formando bailarines, y me gusta porque en todos los grupos vi niños. Eso es importante, que la niñez la vayamos guiando en cuanto al baile, el arte y la cultura se refiere. Gracias, Joy, por estar aquí. Gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por decir presente y apoyar estas actividades. Quiero coger clases contigo. Aren, me apunto en la academia a cantar. Así que, gracias a todos. Guillermo Mojica, un servidor, siempre aquí disponible para ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Yo voy a mover este podio un poco a la derecha. Si ustedes miran en el centro, tenemos a Tami de la Oficina de Comunicaciones de la Cámara, y todos vamos ahora a movernos, todo en fila, vamos a ir al frente. Y también vamos a solicitarle a todos los empleados de la oficina del señor representante para que también se unan por aquí en esta área, para que también sean parte de este momento importante para la foto. Así que vamos a movernos todos para el frente para que Tami pueda tomar esa foto, que va a ser un recuerdo extraordinario. Ahí. Tami desde allá nos va a estar diciendo la...